Um, it is a great honor to have with us today uh, the Spanish Minister of Public Works, Mr. Jose Luis Avalos. So please uh, join me in, uh, in, uh, with a warm uh, applause to welcome him. Gracias, señor Gallego, señor Jololei, señor de Juniac. Señoras y señores, muy buenos días. Primeramente quisiera agradecer a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA y a Iberia la oportunidad que me brindan de intervenir en la apertura de estas jornadas y también el hecho de haber elegido España para celebrarlas. Es la primera vez que este evento se desarrolla en territorio europeo. Por tanto, supone no solo un orgullo para la Ciudad de Madrid el poder acogerla, sino también una extraordinaria ocasión para resaltar la importancia del sector aéreo europeo, su contribución a la economía y prosperidad de nuestras sociedades y debatir acerca de los retos y oportunidades que nos depara el futuro. Quisiera también reconocer la apuesta decidida que ha hecho IATA por nuestro país la cual quedó demostrada a principios de este año, cuando la Asociación decidió fortalecer y ampliar su presencia en la capital de España, potenciando el papel de su sede en esta ciudad como uno de sus centros operativos más importantes a nivel mundial. Indudablemente para nuestro sector y en nombre de la Administración es una excelente noticia comprobar que IATA sigue apostando por España, tanto en su actividad cotidiana como en eventos excepcionales como el que hoy nos reúne aquí. El transporte aéreo juega un papel esencial en el tejido económico y social en todo el mundo. Las cifras del sector así lo demuestran y las previsiones, las previsiones de crecimiento invitan a pensar que en los próximos años uno de los principales retos que afrontará el sector será el de incrementar la capacidad al ritmo que la sociedad demanda. A lo largo de 2017 en todo el mundo se han desplazado 4.000 millones de personas por vía aérea, un 7% más que en 2016, y en los próximos 20 años este número podría duplicarse. Pero hay otras cifras destacables ligadas al sector, pues se estima que cerca de 63 millones de personas en todo el mundo desempeñan un trabajo ligado al transporte aéreo. Y este dato resulta especialmente relevante porque en este sector eh, genera trabajo estable, cualificado, y de alta calidad. En el contexto europeo, el tráfico de pasajeros ha aumentado a mayor ritmo en 2017 que en el contexto internacional, un 8,2%, superándose la cifra de 1.000 millones. Nuestro, en el caso de España, el año pasado, más de 249 millones de pasajeros transitaron por nuestros aeropuertos, superando en un 8,2% las cifras del año anterior. Nuestro tráfico aéreo creció por cuarto año consecutivo. Y en lo que llevamos de 2018, esa tendencia continúa siendo positiva con un crecimiento del 5,5%. España fue el segundo destino turístico favorito en todo el mundo, solo por detrás de Francia, con más de 82 millones de visitantes en 2017, el 81,5% de los cuales llegaron a nuestro país por vía aérea. El sector del turismo, como saben, Juega un papel esencial en la economía de nuestro país, contribuyendo casi con un 15% del Producto Interior Bruto. Todo ello no sería posible sin un transporte aéreo que esté a la altura del enorme reto que supone mover este volumen de visitantes. La aviación, sin embargo, es mucho más que meras cifras. Es un medio que ha sido capaz de combinar, probablemente mejor que ningún otro, la sociedad en la que vivimos a escala global. Las distancias, han dejado de ser un factor limitativo y volar desde hace tiempo ya no es un privilegio de unos pocos, sino una realidad al alcance de la mayoría. Nuestro deseo y nuestro compromiso como Administración es el de contribuir a que este sector siga creciendo y aportando a la sociedad este valor, pero manteniendo la esencia de lo que siempre ha sido, un referente en materia de seguridad y al mismo tiempo conseguir que sea cada día más eficiente, sostenible, más respetuoso con el medio ambiente y, por supuesto, competitivo. Para conseguir estos objetivos, desde la Administración Pública Española, no dudamos en impulsar decididamente todas aquellas actuaciones que fortalezcan la aviación y el transporte aéreo en España. En este sentido, las líneas generales del Ministerio de Fomento se orientan a consolidar unas políticas de actuación en los ámbitos de la seguridad, la protección al usuario, las infraestructuras aeroportuarias y los servicios de navegación aérea, que tienen todas ellas como objetivo último fomentar la cohesión territorial, la conectividad internacional de nuestro país y promover las condiciones para que nuestros ciudadanos disfruten cada día de un transporte aéreo de calidad, accesible y al alcance de todos. Contamos para ello con la Secretaría General de Transporte, en el que me acompaña su titular. ...y la, de la que depende la Dirección General de Aviación Civil... ...que también está por aquí el director. Y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Dos órganos desde los cuales que trabaja, se trabaja incesantemente... ...para impulsar el sector y también para regularlo y supervisarlo. Precisamente la agencia acaba de cumplir diez años de funcionamiento... ...sobre la base de un modelo que ha mejorado los niveles de seguridad aérea en España y que sin duda seguiremos perfeccionando para reforzar todavía más sus capacidades de supervisión y que pueda de esta forma seguir afrontando con eficacia las demandas de un sector en permanente crecimiento y evolución. Otro de nuestros principales ejes de actuación lo constituyen las infraestructuras aeroportuarias. España cuenta con el primer operador aeroportuario del mundo por volumen de pasajeros, AENA, por cuyas instalaciones tanto nacionales como internacionales, transitaron en 2017 cerca de 315 millones de personas. Para seguir manteniendo esta posición de privilegio, hace apenas un mes, AENA presentó su Plan Estratégico 2018-2021, un documento que establece nueve líneas de actuación orientadas a consolidar el crecimiento del gestor y generar valor para la sociedad. A través de estas líneas, el plan cubre aspectos como la ampliación y la adecuación de las infraestructuras aeroportuarias con proyectos tan relevantes como los previstos para los aeropuertos Adolfo Suárez, Madrid, Barajas y Barcelona-El Prat, que supondrán una inversión conjunta de 2.800 millones de euros. La mejora de los procesos aeroportuarios, innovando a través de las nuevas tecnologías, la apuesta firme por la sostenibilidad medioambiental mediante el impulso de las energías renovables y la búsqueda de la eficiencia energética, y todo ello manteniendo una disciplina en costes en la que la reforma del control aéreo, que ha permitido en los últimos años reducir las tarifas aeroportuarias y posicionar a nuestros aeropuertos entre los más competitivos de Europa. En materia de navegación aérea, en aire, nuestra empresa pública ha desarrollado su plan estratégico para el periodo 2017-2020, plan de vuelo 2020 que en su segundo año de vigencia continúa marcando una senda de provisión de servicios de navegación aérea basada en la seguridad, la capacidad, la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia, y todo ello dentro de la iniciativa de Cielo Único Europeo, la cual apoyamos decididamente. Gracias a la excelente evolución del tráfico aéreo en los últimos años y al aumento en la eficiencia de los procesos, en aire ha previsto la disminución de las tarifas en ruta en un 12%, lo cual nos sitúa también en este ámbito con unos servicios de navegación aérea entre los más competitivos de nuestro entorno europeo. Finalmente, y dentro de nuestras líneas generales en materia de aviación civil, tenemos muy presente nuestra responsabilidad como garantes de la conectividad aérea de todas nuestras regiones. Este compromiso tiene en el programa de bonificaciones para los residentes en territorios no peninsulares uno de sus principales pilares. Y prueba de ello es que eh, es el incremento de la subvención al 75 que, desde el pasado 16 de julio, disfrutan todos los residentes en sus trayectos con la península. Además, ligado a nuestro compromiso con la conectividad, hemos continuado, continuado apostando por el refuerzo de las obligaciones de servicio público en aquellas rutas aéreas en las que no existen otras alternativas razonables y donde la intervención de la Administración es necesaria para asegurar un nivel mínimo de servicio para nuestros ciudadanos. Estas líneas de actuación que nos hemos marcado en, la presente, en el presente mandato desarrollan, en suma, tres pilares fundamentales para nuestro sector. La seguridad, la competitividad y la conectividad aérea. Desde España podemos hoy volar a cerca de 300 destinos diferentes y más de 200 compañías aéreas han operado en nuestros aeropuertos. España es hoy un destino de indudable atractivo que seguirá creciendo en los próximos años si conseguimos mantener nuestra competitividad para traer nuevas oportunidades de negocio. Nuestro sector industrial aeronáutico también ha experimentado en los últimos años un extraordinario crecimiento. Así, en 2017, tanto en los ámbitos civil como militar, la facturación ha superado los 8.000 millones de euros, el 4,7% del PIB industrial y ha empleado a más de 43.000 43 profesionales. Pero si hay un sector que sin duda se beneficia de la buena salud de nuestro transporte aéreo, ese es sin duda el turismo, del cual ya no voy a repetir las cifras que di anteriormente, pero sí dejar constancia de su importancia. En definitiva, debemos seguir velando por proteger todos estos intereses, haciendo más atractiva la inversión nacional e internacional, facilitando y promoviendo la apertura de nuevos mercados y fomentando la competitividad de este sector estratégico para nuestra sociedad y nuestra economía. Desde la Administración estamos convencidos de ello y, por, y para ello... Trabajamos cada día. Les animo a que trabajemos juntos en pos de este objetivo que estoy seguro es compartido. Me gustaría finalizar mirando al futuro, unos próximos años que suponen un desafío fascinante para la aviación y todos sus profesionales. Según todas las previsiones, el tráfico aéreo mundial seguirá creciendo, lo que nos obliga a realizar un esfuerzo especial para acompañar ese crecimiento y permitir su desarrollo sin restricciones, pero manteniendo al mismo tiempo los más estrictos niveles de seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental. Un reto importante para el que debemos estar preparados. También van a irrumpir en nuestra sociedad nuevas tecnologías que cambiarán el espectro del transporte aéreo que conocemos. Los drones son ya una realidad y en poco tiempo veremos cómo su utilización se expande a ámbitos que eran Inimaginables solo hace unos años. Estoy seguro de que en estas jornadas se hablará de todo ello, de conceptos tan actuales como el Big Data, las ciudades inteligentes, la ciberseguridad y los retos inherentes al empleo de nuevas tecnologías en el sector, así como de las soluciones para que el transporte aéreo siga siendo el medio más seguro, rápido y confortable para unirnos a todos. Espero y deseo. Que estas jornadas nos sirvan para reflexionar sobre este futuro, un futuro brillante, en cualquier caso, que podemos y debemos construir entre todos. Acabo agradeciendo de nuevo a IATA la oportunidad de celebrar este evento en Madrid, a todos ustedes su presencia en el mismo y espero que tengamos nueva ocasión de vernos aquí otra vez en Madrid. Muchas gracias.